Escúchame, tienes que votar por Keiko. Ella defiende la propiedad privada y conmigo te va a quitar tu casa. ¿Qué casa? En fin, bueno, Castillo acaba con la libertad de prensa. ¿Y qué libertad de prensa? Nosotros denunciamos y nadie nos hace caso. Puta, ya, pero Castillo va a cerrar el Congreso. Y ese Congreso ni nos representa. Mira, vamos, escúchame. El comunismo nos va a quitar nuestras libertades. No vas a poder estudiar lo que quieras, no vas a poder ir al mall a comprar ropa de marca, no vas a poder viajar a donde te dé la gana, no vas a poder hacer nada. ¿Y qué libertades? Si yo no puedo estudiar lo que yo quiera, si no le ajustan lo que se pueda. No tengo plata ni para ir acá a comprar al mercado y nunca viajar. Puta, ya ves, lo que pasa es que son unos resentidos y unos ociosos, pues. Todo quieren gratis, no les gusta trabajar, por eso no tienen nada. Trabajo 12 horas al día y me paso 4 horas en el transporte, todo por un sueldo mínimo sin ningún seguro. Los ahorros que tenía me los gasté en oxígeno para mi viejo, igual se murió y me quedé sin nada. Pero yo soy el ocioso, ¿no? Jódete. Como un cobarde sin dar la cara. Terruco es aquel que creó diarios chicha para volver ignorantes a la población. Terruco es aquel que se llevó lingotes de oro sin importarle la extrema pobreza en Perú. Terruco es aquel que regaló territorio peruano a Ecuador. Terruco es aquel que torturó a su esposa Susana Iguchi en complicidad con su hija la señora K. Terruco es aquel que hizo una constitución que favorezca solo a ricos. Terruco es incendiar el Banco de la Nación en la marcha de los cuatro suyos. Terruco es permitir AFP abusivas con nuestros ancianos. Terruco es pagar encuestadoras Datum y CPI para colocarlo entre los primeros. Terruco es secuestrar y torturar a periodistas como Gorriti. Terruco es crear el grupo Colina para combatir el terror con más terror. Terruco es robarle junto a Montesinos 6 mil millones de dólares al Perú. Terruco es Fujimori y su sangre. Para los grupos de poder, libertad y democracia es que los millonarios y transnacionales incumplan el pago de miles de millones en impuestos. Para ellos, libertad y democracia es cobrar intereses impagables en plena pandemia. Libertad y democracia no es eso, señores. Libertad y democracia es que cuando alguien enferma tenga oxígeno y tenga una sanidad decente. Libertad y democracia es que cuando un niño de Villa El Salvador entre a su escuela tenga la misma educación de calidad que la de un niño de Miraflores. Tener las mismas oportunidades que todos es un derecho. Tuvieron 200 años de oportunidades para achicar las brechas entre nosotros y no han cambiado nada. Yo también aspiro a un futuro diferente. Soy joven y quiero una oportunidad. Y la quiero para todos los que, como yo, aún creen en este país. No soy terrorista. Soy una muchacha con sueños. Griten y que todo el Perú los escuche. ¡Fujimori nunca más! Finalmente, candidata, usted acaba de firmar este compromiso, ¿no?, en vivo en este programa, pero usted tiene en su equipo técnico el señor Jorge Vaca, el señor Vaca Campodónico. Él tiene esta sentencia establecida por Poder Judicial. ¿No es un poco incongruente tener a alguien que está vinculado a la corrupción para justamente luego combatir a la misma? Sí, mire, yo no voy a entrar en debate sobre la sentencia del señor Jorge Vaca, pero todo el equipo técnico de primera vuelta, ellos señalaron claramente, antes de iniciar el apoyo para hacer la elaboración del plan, que no tenían ningún interés, y el señor Vaca así me lo dijo. ¿No va a ser el ministro de Economía? Eso usted sabe, así presidenta. de claro, así. En el tema de macroeconómico está el doctor Jorge Vaca Campodónico. Condenando a Alberto Palmer Terrugú, César Saucedo Sánchez y Jorge Vaca Campodónico en calidad de cómplices primarios del delito contra la administración pública, corrupción en agravio del Estado. Este es el preciso momento en el que la Sala Penal de la Corte Suprema sentenció por el delito de colusión desleal a los exministros Alberto Pandolfi, César Saucedo y Jorge Vaca Campodónico. Aquí en el Perú, para entrar a un trabajo, te piden antecedentes penales, policiales, judiciales, pero para ser presidente, has estado en la cárcel todavía y estás en segunda vuelta. Ese es el colmo que nos puede pasar a los peruanos. La única elección que tenemos es marcar el lápiz de Pedro Castillo Terrones hasta la final. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. Hoy, ¿cuánto estamos? Hoy estamos 9 de julio de 2021, siendo exactamente 1 de la tarde con
dos minutos, ¿no? Bueno, y nosotros venimos con todo lo que es el tema de la información. Y esta una información es la que vamos a poner en nuestro punto de vista también, porque debería ser así, ¿no? En una sociedad robotizada, lo único que nosotros haríamos es, a continuación viene la información, a continuación viene la información, lamentable, qué bonito, lindo, y ahí se acabó, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, oye, pero ¿será cierto o no será cierto? Quiero ver el punto de vista del periodista. Entonces, ¿para qué? Para saber si cuadra o no con lo que hice o con mi posición, ¿no? Con la posición del televidente. Tal vez el televidente tiene una posición de animadversión hacia el entrevistado. Y si esto coincide con el entrevistador o con el conductor, que es mi persona, por ejemplo, coincide en la crítica, de alguna manera reforzamos y de alguna manera también ellos como que podrían sentir más, más en confianza la postura. Pero esto no es tan bueno. Por ejemplo, si alguien habla, si alguien, por ejemplo, habla a favor de Fujimori y un fujimorista está escuchando el programa, entonces va a decir, ah, qué bueno, ya ves, no dije que el fujimorismo es bueno. Entonces lo que se tiene que ver es las distintas posibilidades. Tal vez mis colegas también hacen lo mismo. Puedan que hablen a favor o en contra y el televidente va a decir, oye, Ítalo dijo una cosa y su colega periodista dijo otra cosa. Vamos a analizarlo. Y ellos también empiezan a analizarlo y podrían quedarse con la mejor de las posibilidades, ¿no? Que yo lo veo más accesible y más razonable estos puntos de vista. Por esa misma razón es que siempre es bueno dar un punto de vista y el punto de vista lo voy a dar siempre en base, ¿no? En base a hechos, a realidades que hemos estado viendo. Ustedes saben que el día de ayer el presidente de la República, Sagasti, arribó a Huánuco, llegó a Huánuco y en la esquina que da al hospital Emilio Valdizán, ¿no? Había un grupo de manifestantes, eran jóvenes, ¿no? Y más que ir contra el mismo presidente, la manifestación fue dirigida a llamar a la conciencia al presidente de la República. ¿En qué sentido? Habían traído cartelones pidiendo que por favor les tomen en cuenta en las vacunas. Es una llamada de atención, no están protestando contra el presidente ni contra el gobernador. Pero si es que se llama la atención o hay un jalón de orejas, el jalón de orejas es para los dos, ¿no? Porque cuando alguien dice, nosotros también tenemos derecho a tener acceso a las vacunas por ser personal de primera línea, en caso de enfermeras, obstetras, en caso de aquellas que van a hacer sus prácticas, son serumnistas o van a hacer sus serum, ¿no? Entonces, esto es un fuerte llamado de atención a las autoridades, porque ¿cómo puede ser posible que personas que están entrando prácticamente a colaborar con pacientes en el cuidado no hayan sido tomados en cuenta en las vacunas, ¿no? Eso es un fuerte llamado de atención, pero una vez más, llamada de atención es muy distinto a ir contra la autoridad, decirle ladrón, corrupto, ¿no? Entonces, esta es una forma también de lucha. No estoy diciendo que las luchas deben ser así. No. Si Sagasti tiene un acto de corrupción corroborado, por ejemplo, con pruebas y todo, que incluso ya ni siquiera es un tema de investigación, sino que hay acusación, o sea, ya hay pruebas y por eso están pidiendo 10 años, 15, 20, 30, 40, cadena perpetua para Sagasti. Entonces, es legítimo que la gente salga con sus pancartas y diga, usted, señor Sagasti, es un ladrón, no me representa, eres un delincuente. Todo aguanta el papel. Y si todo aguanta el papel, yo creo que la gente tiene derecho de poner en el papel, ¿no?, todo lo que ellos sienten, pero esto que vaya de acorde con lo que es, con la realidad. Y la realidad es que tanto
el Ministerio de Salud, como también las autoridades regionales y de alguna manera también las locales, que son provinciales y distritales, no han hecho nada para incluir, para hablar por ellos, para decirle, mira, nosotros también queremos que tomen en cuenta como personal de primera línea a estos jóvenes que van a hacer sus prácticas, que van a hacer su serum, también son seres humanos, ¿no? Es válido, es legal. Pero no, pues, de ellos se desentienden. Mira, ellos votan por sus autoridades y sus autoridades terminan desentendiéndose de esta persona. Por eso es que a mí me remuerde cuando en plena campaña nosotros, todos los diarios, eso sí se lo voy a decir, todos, ya, vamos, ya el 90% de los diarios, medios de comunicación, les advierten a ustedes, les dice, este candidato tiene denuncias, antecedentes, tiene todo un prontuariado. Entonces, nosotros no vamos a decir, no vote para él, no, nosotros le informamos. ¿Qué más podemos pedirle? A ver, es como si en tu casa alguien está por entrar haciéndose pasar de vendedor de, no sé, de alcohol o venta de, no sé, de algún producto, y viene tu vecino y te dice, vecino, te informo que el sujeto que está ahí tiene denuncia por robo agravado, tiene denuncia por violencia sexual o violación sexual. Mira, ya, te informo. A pesar de eso, si usted le hace pasar a su casa y termina robándole, termina abusando sexualmente, sea varón o mujer, no, ahora nadie se salva, ya es un tema de usted, después no te quejes, ya te avisó. Tampoco el vecino va a venir a decirle, no, tú no puedes entrar, maldito desgraciado, y tú vas a estar mirando, no. Usted tiene, va a entrar a tu casa, usted tiene que defender, o sea, usted tiene que ser defensor de su casa, de su hogar, de su vivienda, de su ciudad. Entonces, nosotros, como buenos vecinos, les informamos. Este tiene antecedentes, este es un ladrón, este de acá, este candidato es un pastor evangélico que le gusta entrar a los prostíbulos y no quiere pagar los servicios, porque piensa que está en su iglesia y piensa que todas son sus ovejas. Porque hay pastores evangélicos, ¿ah? De verdad. A pesar de eso, hermanos de ambos siguen yendo a su iglesia. No sé si son feligreses o son ya damas de compañía, no lo sé. Pero bueno, entonces, nosotros le informamos. Si a pesar de eso la gente insiste en votar, ya es un tema de ellos. Pero lo que da cólera es que después que nosotros le informamos, sabiendo a quién están eligiendo, después se hacen a las víctimas los apañadores estos, electores apañadores, vienen y dicen, malditos periodistas, no les hacen caso, todos son vendidos, todos son comprados. Hay fraude, malditos periodistas, mermeleros. Fácil es, ¿no? Fácil es echar la culpa después que ustedes mismos o nosotros mismos hemos metido la pata. Así tampoco después. Nuestra función es ser imparcial. Y la imparcialidad está a decir las cosas como son. Si hay un candidato que es bueno, este candidato es bueno. Por esto, por esto, por esto. Si usted quiere votar, votará, pues. Este candidato es malo, por esto, por esto, por esto. No es aquí cuestión de venir y decir, él es bueno, ¿por qué? Ah, porque me gusta, porque es bueno, porque me cae bien. No, eso no, eso sí es ser parcializado. El imparcial se va a los hechos. Yo te digo, esta máquina, este celular es muy bueno. ¿Por qué? Porque esta marca está reconocida por tener las mejores cámaras, por tener la mejor resolución, etcétera y etcétera. Entonces yo tengo características. E incluso lo suelto y lo levanto y veo, no se hizo nada de, es buena. Ah, sí, de verdad, me ha demostrado que es bueno. Ya pues. Pero te traigo otra máquina y te digo, esto es malo, por esto, no funciona, mira, quiero abrir y no abre. Te estoy demostrando. Entonces soy imparcial. Ahora, si alguien me ha pagado para vender este producto, yo voy a hablar solamente de este producto y no te voy a enseñar absolutamente nada, o sea, no te voy a demostrar. ¿No? Por esa misma razón es que cuando alguien dice este es bueno o malo y lo demuestra, está muy bien, ¿no? Está, y es imparcial. Por esa misma razón es que yo puedo decir que el candidato tal no tiene antecedentes, la candidata tal sí tiene antecedentes, ustedes lo conocen.
entren a internet y fíjense cómo se han comportado ellos y su familia. ¿Dónde está su familia? ¿Denunciados dónde? Prófugos, delincuentes, etcétera y etcétera. Ya ves, a pesar de eso, de todas esas advertencias, le informamos, ustedes no escuchan, ya es un tema de ustedes. Después no nos estén insultando, ¿ya? Por esa misma razón es que nosotros también sabemos a quién y deberíamos saber a quién poner cámaras, ¿no? Nosotros no vamos a ser como los de Lima. Los de Lima, a su candidato que no les gusta, le dan 40 segundos, un minuto nada más, de entrevista. Y de entrevista para chancarlo ahí, para tumbarlo. Pero cuando es candidato de su preferencia, ahí sí ponen su carita así, ahí sí, qué lindo, qué bonita eres, ay, ay, cuchi cuchi, ¿no? ¿Cuántos minutos? 40 minutos. Esa diferencia, un minuto al otro sí, 40 minutos. 40 minutos para echarle flores. Eso no se puede hacer. Entonces, hagamos como los gringos, no como los norteamericanos. Por muy millonario que haya sido Donald Trump, y Donald Trump salía a hablar porque tiene millones y piensa que porque es millonario va a hablar cualquier pachotada, salía a hablar a los medios, hay fraude. Los periodistas, según, cuando dice hay fraude, ¿tiene pruebas? No hay fraude, ya, córtalo, córtalo, córtalo. Y lo cortaban cuando estaba hablando así. Y así hicieron toditos los canales, todos. Y está muy bien. Gente que habla sin prueba, no puedes estar aquí dándole cabida. Y hablan sin pruebas, poniendo en riesgo la salud de otras agrupaciones, de otros grupos. Eso jamás van a aprender estos mercenarios periodistas limeños. Por eso es que mis colegas periodistas de provincia ahora andan, ¿no?, bien parados, andan con la frente en alta, porque nos dimos cuenta que nosotros, profesional y moralmente, incluso moralmente, estamos mucho mejor que ellos. Porque mientras allá producen televisión basura, aquí nosotros no hacemos producción basura. Aquí sacamos las notas que deben enterarse ustedes. Y las señoritas que en este momento van a salir protestando, ¿no?, tienen todo el derecho de que su voz sea escuchada, de que su voz se haga un eco en la población. Y está muy bien, a mí me agrada, a pesar que hay todavía signos de cobardía, y se lo voy a decir así, hay cobardía en muchos de ellos, porque también qué clase de padres habrán tenido, ¿no? No, shh, cállate mejor, no, te vas a ganar problema, no digas nada. O sea, se encuentran con 5 maleantes. ¿Qué van a decir sus padres? Shh, no, déjate, déjate abusar nomás, para que no te pateen, déjate abusar nomás, hijita, ¿ya? Ya, ya, sí, 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 sí. Ya. Más si le dices que usen protección, ¿ya?, para que no te contagien, ¿ya? Así hablan, pero así están criando a sus hijos y a sus hijas. Como dice, hay una frase que yo escuchaba siempre, ¿no? Más vale ser gallina que gallo. Qué bestia, oye. Más vale ser gallina que gallo. Es el acto de lo más puro cobarde. Y los cobardes no sirven. Ya, en este caso, la señorita tuvo miedo, pero a pesar de ese miedo, sacó algo de valentía para dar la cara. Eso es lo más importante. Porque sí sería detestable que diga, no me hacen caso, todos violentan mis derechos, me quedaré en mi casa, en mi Facebook nomás diré, presidente malo, 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 y se quedó ahí. ¿Quién le va a hacer caso, pues, no? Entonces ellas dijeron, yo no voy a ser una gallina, yo voy a ser un ser humano que sale a protestar porque tengo boca. Para eso la naturaleza me dio un cerebro funcional, para eso la naturaleza me dio todos mis sentidos completos para poder hablar, expresarme, denunciar. Y por eso vamos a escuchar la siguiente nota informativa, por favor. En este momento nos encontramos con estudiantes de la UDH, aquí en la esquina de, bueno, digamos, de las intersecciones que da al hospital regional. Ellos han venido a protestar aprovechando el arribo del presidente
del presidente Sagasti. Vamos a conversar con una de las dirigentes, a ver. ¿Cuánto tiempo esperando que le den un internado? Ya son 2 años más o menos que estamos esperando para tener las plazas ya de parte de la universidad. El MISA tampoco se hace cargo de nosotros, nuestra facultad tampoco se hace cargo de nosotros. Ustedes prácticamente están perdiendo ya 2 años. 2 años. ¿Cuántas alumnas son? Más de 121 alumnas. ¿Están en las mismas condiciones? ¿Qué les han dicho la directora? Nos ha dicho que nosotros tenemos que hablar con nuestra misma facultad. Ajá. ¿Y la decana ha hecho alguna gestión para poder avanzar? El año pasado no se había hecho ninguna gestión. Ahora sí se hizo una gestión, pero MISA no nos da las plazas. ¿Qué les han dicho? ¿No hay plazas o qué pasa? Nos han dicho, nos están rebotando. O bien es la universidad o bien es el MISA. Ahí están rebotándonos a cada rato. Prácticamente están sin salida. Exactamente. Ahora, ¿esto de qué manera les afecta a ustedes como...? Nosotros no podemos hacer el internado. Si nosotros no hacemos el internado, no podemos sacar nuestro bachiller ni nuestro título. Es decir, no podemos ejercer como obstetras, ni como enfermeros, ni como odontólogos. Ahora, ustedes como internado también ayudan en las atenciones en estos centros de hospitalarios. Exactamente. Sí, ayudamos en todo lo que es centro hospitalario. Ya. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan y que sí, los pacientes se verían beneficiados con la labor que ustedes realizan ahí? Nosotros ayudamos en la atención del parto, todo lo que es consejería, tanto sexual como reproductiva, en todo lo que es la carrera de obstetricia. ¿Y cómo se cobertura, por ejemplo, en estos momentos esas plazas que no se están coberturando? Bueno, nosotros tenemos una información que a los de la UNEVAL sí les llegó a dar las plazas, pero a nosotros no nos incluyen en esas plazas todavía. No nos aperturan absolutamente nada. Porque hay un convenio firmado entre la universidad y la Diresa, ¿no? Y no se está respetando. No se está respetando, nos están rebotando. No nos dan respuesta, nuestra decana no nos da absolutamente ninguna respuesta. Nos fuimos a hablar con ella, pero no nos da falsas esperanzas, como se dice. ¿El rector de la universidad se pronunció sobre el tema o no? Absolutamente. Lamentablemente no. Están huérfanos. Sí. Nos tienen abandono. Nos tienen en abandono, no tenemos ninguna respuesta de nadie. O sea, la falla estaría, digamos, en las autoridades de la universidad. Exactamente. Ahora, también nosotros estamos viendo sus carteles que están pidiendo vacunas para los internos. Sí, porque nosotros no podemos empezar el internado si no tenemos vacunas. Al menos las dos dosis tenemos que tener para el internado. ¿Cuántas dosis tienen ustedes? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Cuándo ya ustedes han pedido esta vacuna? Desde el 2020. Estamos desde el 2020. Sí. ¿Y no han sido considerados tampoco? No hemos sido considerados, no tenemos nada, no nos dan ni siquiera una lista ni nada. O sea, prácticamente ustedes trabajan salvando a la gente, pero el Estado no se preocupa por los que salvan a la gente. No, nos dicen que tenemos que al menos nosotros conseguirnos de nuestro dinero las vacunas como algo privado, pero el Estado se supone que nos tiene que dar las vacunas. Claro, porque ustedes van a trabajar para el Estado. Exactamente. ¿No? Incluso el internado que hacen ustedes lo hacen prácticamente ad honorem. Sí. ¿Ni aún así se compadecen las autoridades? No, nada, ninguna autoridad. ¿Qué les había mencionado hace unas semanas atrás? No, como le vuelvo a recalcar, nos dijeron que tenemos que hablar con nuestra decana, pero nuestra decana tampoco no nos da respuesta. Exactamente. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? No puedo decir mi nombre. Miedo al represalio. Uh-huh. Sí, bueno, la ciudadana no quiere decir su nombre porque hay un temor fuerte a la represalia. Si aquí estamos viendo, por ejemplo, dice, queremos... Queremos internado UDH, somos reales, Diresa, no nos discriminen, dicen, ¿no? Una carita ahí, obstetricia presente, UDH, queremos vacunas internos de la UDH. Acá, MISA, no seas ajeno con los estudiantes de la privada, apertura plazos y no pongas trabas. Bien, vamos a conversar con la ciudadana, a ver si bajamos un poquito su... Bien, señorita. Bueno, ustedes están pidiendo con justa razón el tema de las vacunas. Sí. Parece que el Estado no les importa ni la vida de ustedes, ni la vida que depende de ustedes, como son su familia. Claro, no les importa, porque hasta ahora estamos pidiendo las vacunas para que ya realizar de una vez el internado y prácticamente estamos perdiendo ya casi más de un año y medio estamos perdiendo. ¿Ustedes han podido conversar sobre este pedido con alguna autoridad? Sí, en algunas oportunidades mis compañeras y... hemos llamado a la
o sea, a la decana, al vice, a la decana de la facultad de obstetricia, y no nos dan ninguna razón. Nos dicen que mañana le vamos a, mañana vamos a conversar, que hoy no puedo, y o si no nos dicen, sí, ya están haciendo los papeles, pero volvemos, insistimos y nada, sigue nada. Lamentable esta postura de las autoridades, ¿no? Sí, está lamentable. Pero también aquí debería apoyar las universidades. En este caso, por ejemplo, la UDH debería insistir, porque se trata de sus alumnos, se trata de los que alguna vez han aportado y han mantenido viva esa institución. Claro, eso no es también lo que esperamos, pero la universidad no se hace responsable. Somos nosotros los alumnos que estamos aquí presentes porque queremos realizar, como vuelvo a decir, el internado. Bueno, una de las dirigentes dice que ustedes están solas. No tienen universidad que les apoye, no tienen autoridades que hablen por ustedes. No, no tenemos nada, no hay autoridad, no hay nada que nos permite. ¿Y ahora sus regidores? ¿Dónde están los regidores que ustedes han elegido? ¿Regidores, consejeros? ¿Dónde están ellos? Tampoco están presentes, ve, ahorita no están presentes, prácticamente estamos en la nada. ¿En algún momento le han buscado ustedes a esta persona? Sí, la hemos buscado, ¿sí? pero ¿nunca han dado la cara? No, nunca han dado la cara, estamos sin nada, estamos en la nada, seguimos así esperando a que hacer el internado y nada. O sea, regidores y consejeros por las puras. Sí, prácticamente. Mientras el pueblo se muere de hambre y está a expensas de poder ser contagiado y también ser víctima de esta pandemia. Claro, sí. Perfecto. Ahí están todas las ciudadanas. Ajá. Bien, ahí hemos estado viendo a las ciudadanas. Y qué bien, ¿no? Que las son jóvenes con cierto temor, claro, pero ya pues la necesidad les obliga a salir. Eso es muy bueno. Por eso hice estos momentos de turbulencia, las crisis, para este científico, el de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, ¿no? Él decía, esos momentos complicados deberían ser bendecidos, dice, porque son esos momentos los que sacan lo mejor de la persona. Las mejores estrategias, ¿no? Para sobresalir a las dificultades. Entonces, qué bueno que las señoritas hayan salido. Yo entiendo que no quieren dar su nombre, ya. Eso lo podemos pasar por alto, por las represalias, o porque de noche a la mañana también no vamos a pedir que sean valientes, pues, ¿no? Salieron, dieron la cara, dijeron, no, tengo miedo, ya. Yo entiendo que ese temor haya las hacen callar muchas veces o las limitan a dar varios datos, pero igual han salido, han hablado. Las universidades, en este caso la UDH, mira qué tal institución, ¿no? O sea, casi inservible. Tienen decanas que no hacen absolutamente nada. ¿Realmente las universidades privadas sirven en el Perú? ¿Para qué? Como dice por ahí una loquita, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? No, es terrible lo que viene sucediendo en las universidades de Huánuco, ¿no? En nuestras universidades, en estas universidades. Justo cuando estábamos hablando, un grupo de ciudadanas mayores se acercaron donde estábamos entrevistando. Y cuando empezamos a enfocarla, ellas tapan su cara. Entonces nosotros ingenuamente vamos y queremos hablar. Una de ellas dice, no, contigo no queremos, con ustedes no queremos, ¿no? Y estaban un poco agresivas. Pero vamos a hablar, pues, si quieren denunciar, ¿no? Uno dice, vamos a protestar contra Juan Alvarado. Perfecto, ven. Y después no quieren. Y según que va pasando esos momentos, esos segundos, ahí empieza a decir, este hospital es de nuestro Lucho, ¿no? Lucho Picón. Y no es de este ladrón. Empiezan a hablar y dice que Lucho Picón. Para Lucho Picón, por si acaso, están pidiendo 6 años de cárcel, ¿no? Pero para esta gente, Lucho Picón es el mejor. Entonces, justo lo que dije ayer, ¿no? Por culpa de esta gente, es lo que el Perú vive fregado, porque gente así, gente indeseable, detestable así, hay en todo el Perú, lamentablemente. Por monedas, por un plato de frijol, venden su dignidad. Me vienen a hablar acá diciendo, este corrupto, cuando al profesor actual, Juan Alvarado Cornelio, a él todavía ni siquiera le inician una investigación con acusación, ¿eh? O sea, no hay. Hay algunas investigaciones que lamentablemente están demorando, porque seguramente, concuerdo en eso con los que le denuncian, seguramente hay fiscales
que tienen a terceros como testaferros, que están siendo en este momento proveedores del gobierno regional, seguramente hay, y por esa misma razón no hay una investigación que esté avanzando. Pero mientras no hay eso, lamentablemente, al hombre no se le puede catalogar como tal. Puede ir nuestra indignación, maldito delincuente, ratero, choro, todo le dicen, ¿no? Ya. En la indignación, ¿no? Ahí a veces se te va de todo. Pero que vengan ese grupo que dice, este es un ladrón, oye, pero recién está en investigación, tú no puedes llamarlo así. Fácil te puede creer. Mientras todavía no concluye una investigación, o mientras siquiera no haya una acusación, no puedes llamarle ladrón. Dile ladrón con todos los términos completos, cuando ya hay una sentencia, o por lo menos cuando ya hay acusación. Cuando el fiscal dice, yo pido para el señor Juan Alvarado 20 años de cárcel por haberse robado aquí y allá, y no, y etcétera, etcétera. Mientras tanto, no. Ni siquiera hay una investigación que esté avanzando. Eso es lo lamentable, ¿no? Pero igual, no hay una investigación que esté avanzando. Entonces viene un grupo de gente indeseable a decir, ese maldito corrupto, le escuche, dice, pero nuestro picón es grande. De picón ya hay pruebas. Por eso están acusándole para que le metan a la cárcel, así voy a hablar con el término más popular, para que le metan adentro por 6 largos años. Y no me van a venir acá a decir un grupo de gente indeseable, ¿no? De cómo, no quiero decir maloliente porque suena muy despectivo, ¿no? Claro, o sea, si digo maloliente, se va a sentir mal. Pero, ¿qué otro término puedo utilizar contra con la gente que no tiene dignidad? No sé. Pero sí lo voy a llamar, ¿no? Innombrables. Y entonces solamente me puse a grabar para que sepan la calidad de gente que hay en el Perú, ¿no? Lo bajo que pueden llegar. Acusan a alguien que recién está en investigación de ladrón. Tal vez lo sea o tal vez no. Pero defienden a otro que sí tiene ya una acusación, que están pidiendo cárcel. Esa misma gente, indeseable, ¿no?, deshonesta, innombrable, es igual que la gente del fujimorismo. ¡Maldito comunista corrupto! Dicen para Castillo, ¿no? Así hablan. Y Castillo, no hay ni siquiera una investigación, no, ni siquiera denuncias por haberse robado cuy o un plátano, ni siquiera para eso, porque si habría ahí, uy, sería el ladrón más grande del mundo. No importa si Keiko haya robado millones, no, porque Castillo tuvo que haber robado un cuy. Eso es condenable, maldito delincuente. Ya América Televisión, Panamericana, todos esos medios capitalinos ya estarían haciéndole trizas, incluso llamándole hasta de mafia porque ha robado un cuy, hay una mafia. Oye, y el otro que robó millones, que mató gente, que asesinó, descuartizó, metió en licuadora. ¿Qué se...? No, ellos son democracia, ¿no? Para Castillo, los fujimoristas, Castillo para los fujimoristas es lo peor. A pesar que no tiene ningún tipo de antecedente. ¿Eh? Pero su Keiko, no, ella es la democracia, ella es limpia, ella es santa. Y lo dice no solamente gente, ni siquiera para decir son gente analfabeta. Son gente que saben leer y escribir, eso es lo peor. Hace unos días atrás han contratado barristas de la U para ir a masacrar a los que están pernoctando en afueras del Jurado Nacional de Elecciones. El delito de ellos solamente es bailar, ¿no?, danzar, llevar la cultura de sus pueblos, de Cusco, de Ayacucho, de Puno, de Huánuco, ¿no?, bailar su carnaval huanuqueño. Es la única manifestación cultural, el delito que ellos cometen, para que Keiko pida a su gente que vayan a masacrar, que maten a esta gente, para que Porky pida asesinar a esta gente. Ese es lo peor, ¿no? Y se llaman demócratas. Y para Juan Alvarado, Keiko es demócrata. Pues ser sobón, ya. Pero llegar a esa sobonería sí es indigna, pues, ¿no? Indigna, de verdad. Indigna, señor Juan Alvarado. Indigna. Tal vez mañana más tarde, tal vez uno de estos días terminen asesinando a Pedro Castillo y terminen eligiendo a alguien, a un títere de Keiko Sofía Fujimori. Tal vez.
Pero no por esa posibilidad uno va a cambiar su discurso. Va a bailar de acuerdo al son y ton de la corrupción. Eso no se puede hacer. Y eso debería saber el señor Juan Alvarado. Pero Juan Alvarado tiene una mentalidad más empresarial, pues, ¿no? Más de negociador, de negocio. Entonces, a él no le interesa con quién esté, con tal que venda su producto, ¿no? ¿Qué producto venderá? No lo sé, pero él tiene esa mentalidad. Así ha sido criado él. Entonces, él nunca va a tomar posición. Él va a estar donde sople el viento. Si Keiko hubiera ganado, él hubiera dicho, por fin una mujer, después de 200 años, una mujer demócrata, la mejor mujer, esta mujer debió haber sido Miss Perú, así hubiera dicho, ¿no? Pero claro, en sus términos, ¿no? Vengan, pues, para apoyar a la señora Keiko, si no, ya juistes, hubieran dicho, bueno, de verdad. Pero bueno, entonces, vamos a ver estas imágenes de verdad de esta gente para que lo conozca más o menos. ¿Quiénes son los que están detrás de revocatorias? ¿Quiénes son los que dicen, maldito, maldito? Y después están abogando por el señor Luis Picón Quedo para que ya están pidiendo 6 años de cárcel porque hay pruebas contundentes. Mientras este señor, no sé si se la sabrá hacer, si tendrá amigos en la fiscalía, no sé. Si tendrá queridas, queridos, primos, familia, no sé, no sé. ¿Es sospechoso que no avance sus procesos? Claro que es sospechoso. Pero mientras no haya hechos concretos, caballero, pues tenemos que mordernos la lengua. Eso no significa, ¿no?, protestar. Sí puedo protestar, pero que proteste la gente decente, no este tipo de gente. Vamos a ver a esto. A estos tipos. Es un buen grupo que han llegado hasta aquí para queremos internados. Madre, ¿qué hizo, madre? ¿Qué dice? Ahí está, ¿qué dice? A ver, hospital regional. A ver. ¿Nada? Huánuco, ahí está, a ver. Dinero para el desarrollo de Huánuco. Y ahí está. Muy bien, a ver, vamos a hablar con la ciudadana. Ojalá que salga eso. Pero no quieren, pues, queremos que eso y no quieren. Pero usted no pone. Ya, ahí está. Pero por eso, pues, si quieren hablar, si no dice que están protestando, no están protestando. Ya, formidable, muy bien, las señoras no quieren protestar aquí porque dice que en Lima van a ser hospital regional de Hermilio Valdizán. Ahí está, ya son gente del Lucho Picón, entonces, ¿no? Son gente del Lucho Picón. ¿Qué dice? Bienvenido, presidente Sagasti, ministro de la Salud, Óscar Ugarte, Huánuco, les necesita en el secreto saludable. No, maldito gobernador, patrocinaste a tu pueblo, Huánuco. ¿Han visto? Doctor Luis Lucho Picón. De verdad, o sea, este tipo de gente, por culpa de esta gente, muchos se desaniman a ir a protestas. Y van los que no le conocen a este tipo de gente, pues, ¿no? Tan pestilentes deben ser que los jovencitos, al darse cuenta que ya venían el mismo olor, nomás se escaparon. ¿Por qué? Porque los jóvenes han dicho, oye, ¿yo qué voy a estar con esta gente? Pues, ¿no? O sea, estos vivos, ¿qué hacen? Ven una manifestación, al toque se meten para decir que tenemos capacidad de convocatoria. Entonces, mira la cantidad de gente que manejamos. Cuando son 5 o 6 personas nada más que están ahí. Y no tienen el descaro, ¿no? O tienen el descaro todavía de decir, el doctor Lucho Picón, este es su hospital. Mamita, ¿no? Mamay, escuchen. Ese hospital no es de Lucho Picón, no es de Juan Alvarado, no es de Rubén Albo Ochoa. Ese hospital es de todos los huanuqueños. Ha sido construido con plata de todos los peruanos. Ahí no está su plata de Lucho Picón, no está su plata de Juan Alvarado, no está su plata de Rubén Albo Ochoa. Es plata de todos nosotros. ¿Pero qué podemos esperar por este tipo de gente? ¿Ustedes han visto o no? ¿Qué podemos esperar? Y este tipo de gente son los que salen a hacer bulla, ¿no? Este tipo de gente son los que malogran y los que terminan contaminando las marchas. Marchas pacíficas, marchas que deben ser llevadas por gente honesta. Y gente honesta, solamente la gente honesta puede estar con gente decente, ¿no? Aquellos que van por gente que está pedido por la justicia, como el señor Luis Picón Quedo, para quien piden 6 años de cárcel, entonces, pues ya, o sea, es tal para cual, así de simple. Nada más. Entonces, ahondar en este tipo de gente es perder tiempo.
¿no? Nos vamos a escuchar las declaraciones del consejero de Pachitea, Víctor Arostegui Yali. ¿Qué es lo que dijo? En un momento nosotros hemos cuestionado cómo es el alcalde, Riedel es, ¿no? Riedel, del alcalde de Pachitea. Ahí está Riedel Rojas, ¿qué? Riedel Arostegui Barrueta. Hemos cuestionado que este es un orejón porque no escucha a su pueblo, no es un orejón porque no sabe hacer bien las cosas. Y la gente decía, pero tal vez es tu punto de vista. Pero la gente lo dice, sí. Pero, ¿por qué no les entrevistas? Pues que la gente no quiere hablar, le tiene miedo. Sí, pero no creo que sea tanto así, tal lo dice. ¿Ah, sí? El tiempo nos da la razón. El consejero de Pachitea, Víctor Arostegui, que parece que es su familia, ¿no? Debe ser algún pariente, sí, ¿no? Pariente debe ser. Salió a decir que el alcalde de Pachitea, el alcalde provincial de Pachitea, para vergüenza ajena, ni siquiera tiene correo electrónico. Ni siquiera tiene correo electrónico. Es tan perro del hortelano, dice, que no come ni deja comer. Oye, de verdad, qué vergüenza. No me creen. Mejor escuchemos a uno de sus paisanos. Escuchemos al consejero regional Víctor Arostegui hablando, lamentando e indignándose por el mal comportamiento, por la inmadurez de un alcalde que, bueno, pues llegó porque hizo una buena campaña. Entonces, hermanos, si ustedes han votado porque hizo una buena campaña, también pues sean conscientes, ¿no? Yo a ese señor le tengo tanta tirria, ¿no? O sea, animadversión a ese alcalde. Pero no por eso que todo lo que tenía que pasar era culpa de él. ¿Se acuerdan cuando se dio la revocatoria? Yo que les dije, a estas alturas, hacerle una revocatoria a este orejón del alcalde provincial de Pachitea, no es bueno. Déjenlo que acabe su gestión. Déjenlo que él asuma todas las responsabilidades y la próxima elijan bien. ¿Por qué? Porque es el pueblo mismo el que cae en los vicios y después echa la culpa a otros, ni siquiera a ellos, echa la culpa a otros. El pueblo elige que su candidato invierta. Cuando ve un candidato que no invierte, ve, si no tiene plata, ¿a quién se ha metido? Tiene que dar, tiene que invertir. Y a ese mismo que dice, tiene que dar, tiene que invertir, después está diciendo, maldito, corrupto, mira, está robándonos. Pero si ustedes mismos han dicho, oye, tienes que invertir, ¿qué es inversión? Tú pones algo para que después recuperes, no ese algo, sino el doble de ese algo que tú has puesto. Por eso estás invirtiendo, ¿no? Porque te va a traer réditos, te va a traer ganancias. Esto ha sido elaborado por, vamos a ponerle 10 soles, pero en el mercado te va a costar 15 soles. Nadie te va a vender a precio de fabricación. ¿Por qué? Porque tienen que ganar. ¿Cuánto es su ganancia? 5 soles. Si vende a 20 soles, su ganancia es 10 soles. ¿No? Entonces, así lamentablemente la gente se ha acostumbrado. Hacen gastar al candidato sabiendo que después va a recuperar. Entra, recupera y ya los indignados, maldito, corrupto, no sabe, no, ¿cómo dice? No está haciendo nada, solamente robar y robar, todos son iguales. Después de haber metido la pata, por favor, pues hermanos, entonces, esto va para todos, ¿ah? Para Pachitea, para Huánuco, para Ambo, para Pascuas, donde estamos llevando un saludo especial para ustedes, hermanos. Si ustedes se van a acostumbrar a ver candidatos que andan con camioneta y llevando cantidad de gente como si fuera carnero, olvídense. Tráguense su cólera porque ellos están entrando ¿a qué? A recuperar. Pero si ustedes se ven candidatos que andan con lo necesario para hacer llegar su mensaje, sus propuestas y con una trayectoria limpia, lo más probable, no hay seguridad ahí, lo más probable es que esté entrando a trabajar. Porque qué tal también no gasta nada, entra y es igual de ladrón y mediocre que todos los otros. No, ¿qué vas a decir? Ay, ahora yo dije que sí iba a ser bueno y no fue. No, pues no es nuestra culpa, ¿no? No es nuestra culpa porque todos hemos creído en su trayectoria, en que no hacía gasto, no andaba con delincuentes empresarios
y nos pagó mal, ah, pues la próxima vez vamos a tener más cuidado. Así tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Vamos a escuchar las declaraciones entonces del consejero, por favor. Pedros, es conocido por el pueblo huenuqueño que teníamos dificultades con la autorización de terrenos para botadero de propiedad de la diócesis. Pero hemos venido acá a la reunión con diócesis a Huánuco en varias oportunidades y la diócesis ya nos ha aprobado, ¿no? Ellos nos han consentido su terreno. Sin embargo, adyacente a los terrenos del botadero, había otro propietario más que tiene su vivienda, es un señor Ventura, natural de Tomairica, que también hacía falta su autorización. También ya autorizó hace 3 días atrás y esta autorización la ha conseguido la alcaldesa de Chaguía. Posterior a las 2 autorizaciones que ya tendríamos de la diócesis y del señor Ventura, lo siguiente que nosotros esperamos es la aprobación del expediente técnico definitivo de Provías Nacional. Una vez que tengamos la resolución de aprobación de expediente técnico, ahí quedaría terminado completamente la etapa de expediente técnico. Recién terminaríamos el expediente ahí. Y lo que sigue es pues el presupuesto, la licitación y finalmente la ejecución, ¿no? El gran problema también está en que el alcalde provincial de Pachitea no está haciendo los seguimientos como corresponda, como debería de ser. No está viajando a Lima, no está pendiente del tema, no está haciendo llamadas a Provías, cosa que él debería estar más atento por ser la autoridad máxima de la provincia, ¿no? En este tema más estamos, haciéndole el seguimiento. Yo como consejero y la alcaldesa Mercedes Tolentino de Chaguía, imagino que por ser su distrito, ¿no? Y aparte que incluso si había una posibilidad de que la diócesis se negaba, habíamos ya encontrado nuevos terrenos e incluso la misma alcaldesa iba a donar su terreno alternativo, pero felizmente nos han autorizado. Entonces estamos a la espera de la resolución del expediente, la aprobación. ¿Desde cuándo están esperando esa aprobación? Prácticamente andamos esperando, el expediente se inicia en abril del 2016, se firma por 300 días calendarios, debería haber terminado en el año 2017. Entonces nosotros estamos esperando 2017, 18, 19, 20, 21, 20, prácticamente 5 años en expediente, ¿no? Demasiado. Entonces, y ahora creo que debería de ser aprovechado también por las autoridades la misma coyuntura política, el hecho del cambio del gobierno. Creo que debe ser aprovechado para licitarlo antes de que se vaya el actual presidente, ¿no? Como dejando un recuerdo de él, pero el alcalde provincial es quien tiene que visitar a Lima y si es posible nuestro gobernador también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de la carretera actualmente para Pachitea? Bueno, la carretera que tenemos felizmente es asfaltada y Provías Nacional le hace el mantenimiento. Provías Descentralizado de Cayo Huánuco le hace el mantenimiento, no es suficiente, hay veces hay baches, pero todavía digamos que no es en precarias condiciones, ¿no? Pero sin embargo Pachitea anhela la doble vía por el alto tránsito que nosotros tenemos y porque en el futuro van a salir los carros de Pozuzo cargados de ganado, la capital papera que va a tener que salir con papa y finalmente eso va a ser una vía importante que de Huánuco vamos a llegar a Codo del Pozuzo en 6 horas, cuando ahorita se hace por Tingo María, Aguaitía, en 12 horas, ¿no? Vamos a cortar 6 horas de tiempo. Entonces, es tan importante esa carretera y los pachiteanos incluso anhelamos a que forme de la interoceánica el centro, el IRSA centro, ¿no? Entonces, eso es nuestro anhelo de nosotros. ¿Usted ha conversado con el alcalde provincial de Pachitea? ¿Qué le menciona? ¿Cómo está la situación sobre esta problemática, ¿no? Bueno, el alcalde provincial lamentablemente, como vuelvo a insistir, ¿no? Él no le presta mucha atención y parece que incluso se pone celoso cuando otras autoridades hacemos la gestión por encima de él. A tal punto llegó el alcalde provincial que en una fecha, en una reunión de alcaldes para tratar este tema de la doble vía, me ha limitado el ingreso a su municipalidad y me puso seguridad, ¿no? Tan solo porque yo tenía los planos, tan solo porque yo conocía del tema y quería de alguna forma a los alcaldes alimentarles de información para que vengan acá a conversar con la diócesis. ¿Usted está haciendo el papel del hortelano?
el perro que no, el papel de perro del hortelano no come ni deja comer? Yo no, el alcalde provincial. Pero es el sería, alcalde, el alcalde provincial sería eso, ¿no? O sea, claro. Es, ese no papel le, está con. No le dejó entrar a la reunión que se me... Eso fue más o menos hace 3 meses atrás, antes de la conversación de la diócesis, ¿no? Al cual los alcaldes distritales se han incomodado también con el alcalde provincial. Porque de alguna forma, como yo conocía el tema y yo había escrito correo y todo lo demás, y de tal forma al monseñor se le explique con planos, técnicamente, ¿no? Entonces parece que él se puso celoso y parece que no quiere que alguien destaque más que él. Me limitó el ingreso. Pero se supone que los alcaldes o las autoridades deberíamos de hacer equipo. Pero bueno. Ahora, dirigente, ¿es cierto que este alcalde estaba fuera de, desfasado, fuera de la modalidad, que ni siquiera correo electrónico tiene? Bueno, es que cuando Provías necesita alguna información de Pachitea para sanear el tema de terrenos o cualquier otro tema referente a esta doble vía, el correo que le van a enviar o el documento que le van a enviar es al alcalde provincial, no al consejero, no al alcalde distrital. Entonces, no sé si el alcalde provincial siquiera tendrá correo, ¿no? Tal tendrá, lo tendrá como institución. Que no tienen ese medio para que... Lo que me dice es que en su página web tienen correo, pero sin embargo no responden, se tardan demasiado en responderlo. Parece que no lo abre o tal vez está fallando su imagen institucional o quien está encargado de la parte del sistema. Debe manejar ese correo. Claro, por supuesto. ¿No? La municipalidad, no estamos hablando de una municipalidad pequeña, ¿no? Es una municipalidad provincial. Que incluso tiene un subgerente dedicado al área de sistemas, entonces estamos mal por ahí. Ahora, ante esta dirección, consejero, ¿hasta cuándo van a esperar ustedes o qué medidas van a tomar? Porque esto no puede seguir pasando el tiempo. Bueno, como le digo, de parte de mí y de la alcaldesa de Chavia, y bueno, del alcalde de Molino también, solamente estamos esperando ya pues, que salga la resolución y inmediatamente los tres, aunque sea así en el provincial, iremos a Lima, pero tenemos que sacar cara por la provincia y ojalá se licite, ¿no? El desinterés del alcalde de Pachitea, ¿qué tanto afectaría el desarrollo del proyecto? Bueno, él es el máximo representante de la provincia y debería estar pendiente, ¿no? Consejero, este alcalde que no tiene ni correo electrónico, ¿es consciente del daño que estaría generando a la provincia, toda la provincia de Pachitea? El problema con algunas autoridades es, hay veces cuando tienen ese cargo se acomplejan, les queda grande la talla del alcalde, ¿no? Pues tenemos un alcalde acomplejado que no puede rendir a las expectativas de la población. Eso es lo que yo he observado, ¿no? Y cosa que, y es de mi partido, yo participé con él y creo que ha sido un error estar con él, ¿no? Pero una bueno. Una excepción para toda la población. Sí, también, sí, ¿no? Porque sí. La población está descontenta. Así es, así es. Perfecto. Gerente, ¿qué opina usted del actual consejero? El actual alcalde también ha contratado funcionarios que ni siquiera son de Pachitea. Vienen funcionarios de AMBO y de otras provincias, como si Pachitea no tiene profesionales, o es que Pachitea solamente se dedica a la agricultura y no hay profesionales. Bueno, en Pachitea en realidad tenemos el pool completo de profesionales, economistas, contadores. ¿Son de Pachitea? Derechos, son de Pachitea, los hay. El problema es que casi nadie, tal vez, logra hacer un buen trabajo en equipo con este alcalde, ¿no? Tal es el punto que, por ejemplo, un ingeniero civil o un Erabacuc, que es de Pachitea, estaba como gerencia de infraestructura, duró 15 días. Y bueno, ya está fuera ahora. O tal vez el alcalde busca títeres nada más, ¿no? Seguramente, ahí el trabajo de los regidores también, ¿no? Que están mal acostumbrados a solamente sobarle la espalda a su autoridad máxima y no realmente a la fiscalización. O sea, regidores alameros que no hacen cumplir sus funciones. Claro, ese es otra, es otro punto a evaluar también. ¿Su nombre completo? Víctor consejero. Alberto Oroste y Alico. ¿Consejero de? Pachitea. Muchas gracias. Bien, mira, hay una información de último minuto. Allanan e incautan dos propiedades en Chilca vinculadas a Mark Vito, los esposos millonarios, pero que no tienen una sola casa, ¿no? Ahí está el esposo de la mujer demócrata, de la mujer santa, de la mujer que no tiene antecedentes, de la mujer que para otros aplauden que lo cierren en la cárcel por haber recibido dinero de manera ilícita, y mientras ella no ve el tronco que arrastra, ¿no? Así es, pues, lamentablemente estamos. Y volviendo a este tema,
Oye, qué pena también por los regidores, ¿no? Qué pena por los regidores, una enorme pena. Solamente son regidores, como dice, regidores sobones, sobaespaldas, que todo levantar la mano. Una terrible vergüenza para los hermanos de Pachitea haber elegido a regidores inútiles, a regidores mudos, regidores sordos, ciegos y todas otras discapacidades que seguramente pueda usted conocer. Así es, lamentablemente. Y bueno, ahora sí, hoy día han dado reconocimiento en la Municipalidad Distrital de Amarilis al profesor Rolando, ¿no? Sobre por el trabajo, ese expediente que él ha elaborado, ¿no? Con su propio peculio, ha sido autofinanciado, un expediente para declarar patrimonio cultural de la nación a la danza de los negritos, ¿no? Ahí estamos, ¿ve? Ahí está, han dado ya su resolución como hijo predilecto al profesor el de sombrerito, ¿no? Parece los Backstreet Boys, ahí está, ¿no? Él es el profesor Rolando Santiago Bernardo, él es artesano, divulgador, quechua hablante, hoy no, de verdad es un gran profesor, ¿eh? es un gran profesor. Ahí un poquito quiso poner la salsa al evento, al ir, ¿no? yo de verdad que voy a poner eso. No, ese es ya no, un poquito histriónico el gerente, pero bueno, a veces sí, él se dio cuenta que estaba avergonzado, se dio cuenta por la máscara, todo avergonzadito, ha estado ahí ustedes han visto cuando el perro come manteca, asustado después, y ahí igualito estaba ahí. Pero bueno, entonces lo han nombrado como hijo predilecto. Bien, muy bien por el alcalde, ¿cómo se llama este alcalde? Antonio Pulgar, ¿no? La de reconocer por este trabajo. Y también el mismo Bernardo dijo que este trabajo no hubiera sido posible si no hubiera tenido el apoyo del alcalde provincial. En temas culturales, parece que sí, el alcalde provincial José Luis Villavicencio Guardia, de alguna manera, está respondiendo. Si comparamos con los otros inútiles que hemos tenido, lamentablemente lo voy a decir así, hoy de verdad nunca les interesó nada en lo que es la cultura. Por lo menos aquí, en lo que es deporte y cultura, está dando, muestras de que hay un interés. Ojalá que esto sea más fuerte en esto, en su última etapa de gobierno del alcalde provincial José Luis Villavicencio Guardia. Nosotros estamos regresando el día lunes, un buen fin de semana, ciudadanos y ciudadanas, si van a salir bien protegidos, pero lo mejor es quedarse en casa con los hijos, con la familia, ¿no? Y compartir con ellos. Si usted es papá, sé buen papá, pues, ¿no? Porque si usted se casa de sus hijos, a usted nadie le obligó a ser papá. Nadie le obligó a tener relaciones sexuales sin protección y después tener 3, 4, 5, 6, 10 hijos. ¿Ya? Cumpla con su rol de papá. Esa es una obligación, ese no es un tema moral, es una obligación. El día lunes, de 1 a 2 de la tarde. Cuídense.